From the Bible. Y vamos a leer dos pasajes de la Biblia. Wir haben lesen in Johannes. Y vamos a comenzar en Juan. Wir haben den ersten Lesen von Vers 6 bis 8. Johannes 1, Vers 6 bis 8. Juan capítulo 1, del verso 6 al 8. Das ist der erste Teil von der Bibel, wir lesen. Esta es la primera parte de la escritura que vamos a leer. And danach haben wir lesen in Lukas. Y después leeremos en Lucas. Kapitel 24. Capítulo 24. Von Vers 46 bis 49. Desde el versículo 46 hasta el 41. Así que vamos a buscar en nuestras Biblias. Para mantenernos despiertos. Amén. Y así, si usted se mantiene buscando en la Biblia, usted se mantiene despierto. Gloria al Señor. Y vamos a leer alternadamente. Comenzamos con Juan capítulo 1, versos 6 al 8. Was ein Mensch von Gott gesunden, wie's Name war Johannes. Vino por testimonio para que diese testimonio de la luz al fin de que todos creyesen por él. Amén. Y vamos a leer ahora en Lucas capítulo 24, comenzando del verso 46 hasta el 49. Ik begin. En zei tot hen, alzo is geschreven, en alzo moest de Christus lijden en van de doden opstaan ten derde dag. En in zijn naam redelijk worden bekering, vergeving de zonden voor alle volken beginnen de van Jeruzalem. Heb je dat gevonden? Ja, we hebben ze encontrado. En gij zijn getuigen van deze dingen. Verso 49. Tienes una fout maak dat de Heer de Geest komt en zegt nee, het is
Así que le voy a pedir al Espíritu Santo que cuando yo cometa una falta, me lo diga. Hey, amén. Help me. Gloria al Señor. Bendice en muy gemeinde. Esta es una congregación hermosa. Aleluya. De gemeinde von der Heiligen. Es una aleluya. Congregación de los santos. Wat een mooie voorrecht. Y qué grande privilegio. Dat we mogen deel maken van deze gemeente. Que podamos hacer parte de esta congregación. En als ik spreek over de gemeente, spreek ik niet alleen over de gemeente hier in Nederland. Y cuando hablo de la congregación, no hablo solamente de la congregación aquí en Holanda. Maar over vele andere landen. Pero hablo de muchos otros países. Want het lichaam van Christus is niet alleen hier in Nederland. Porque el cuerpo de Cristo no está solamente aquí en Holanda. Maar het lichaam van Christus is ook in Duitsland, in Engeland. Pero también está en Alemania, en España, en Inglaterra. Amén. Amén. Overal ter wereld. Amén. Está por todas las partes del mundo. Het is een voorrecht om te mogen hem dienen. Y es un privilegio que podamos servirte. Aleluya. En allerlei talen. En todo tipo de lenguas. Praise the Lord for you. Aleluya. Aleluya. Dus vandaag, el tema van vandaag. Así que el tema de hoy. Jesus Christus, the light of the sun. Es Jesús, la luz de las naciones. Praise the Lord for you. Amen. Aleluya. Jesus, the light of my life. Él es la luz de mi vida. Is he the light of your life? Es él la luz de tu vida. Amen. Is he the light there? Es esa luz que se manifestó en la carne. Aleluya. Is he openbaring of in your life and in his flesh? Es que ha él manifestado en tu carne, también revelado en tu carne. Praise the Lord for you. Amen. Aleluya. He lives. Él vive. He lives. Él vive. Bendito en todo el mundo. No servimos un Dios que está muerto. Bendito en el ley del mundo. Servimos un Dios que está vivo. Dus er was een mens. Hubo un hombre. Van God gezonden. Enviado de Dios. Wiens naam was Johannes. Cuyo nombre era Juan. Aleluya. Deze kwam tot een getuigenis. Y él vino para dar testimonio. Van het licht te getuigen. Para testificar de la luz. Opdat zij allen door hem geloven zouden. Para que todos pudieran creer en él. Nee. Hij was het licht niet. Él no era la luz. Maar was gezonden. Pero había sido enviado. Omdat hij van het licht getuigen zou. Para poder testificar de la luz. Prijs de naam van Jezus. Amen. Nu we kunnen die naam Johannes vervangen door je naam. Y ahora podríamos cambiar este nombre de Juan por tu nombre. Aleluya. Prijs de naam van God. Gloria al Señor. Hij was een mens van God gezonden. Die naam was Peter. Había un hombre enviado de Dios. Cuyo nombre es Peter, por ejemplo. His name was Leonardo. His name was Pete. Amen. Su nombre era Pete. Dice en Nederlands el nombre. Esos son nombres holandeses. Amen. His name was Jan. Su nombre era Jan. Amen. O his name was Ricardo. O su nombre era Ricardo. Amen. José. No importa cuál es su nombre. Mustafa. Amén. 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 Puede ser cualquier otro. Amén. Gloria al Señor. Había un hombre enviado de Dios. Aleluya. Y lo más importante de esta frase es enviado de Dios. Amén. Van God. Enviado de Dios. Aleluya. Amén. De missie is niet als God ons niet gezonden heeft. La misión no es nada si Dios no nos ha enviado. Amén. Amén. Dit is een persoonlijk programma. Podría ser un programa personal. Het kan zijn een mooi doel. Podría ser un objetivo bonito. Een goede doel. Un bonito objetivo. Pero no sería la misión de Dios. Praise the Lord for the year. Okay. And the three of us, they hay
Hay muchos que se envían a sí mismos. Pero eso no es una misión. Esa no es la obra misionera. La obra misionera es hecha por aquellos hombres enviados de Dios. Aleluya. Amén. Para ser testigos. Amén. Y yo quiero repetir lo que dijo el hermano Juan. Nosotros no somos la luz. Amén. Nosotros no somos la luz. Amén. Pero nosotros damos testimonio de la luz. Y el candelabro es ese testigo de la luz. Porque para que todos puedan creer a través de él. Amén. Para que todos lleguen a la fe a través de nosotros. Nosotros no somos la luz, pero somos los testigos de la luz. Amén. Amén, praise the Lord. Así que tenemos una grande tarea. Y ahora en esta parte segunda de la escritura que leíamos, dice y les dijo así está escrito y así fue necesario que Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. And he said, now to pray the word of bekering and forgiving the zonden under alle volken, beginning to find Jerusalem. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. And he said, getuige van deze dingen. Y vosotros sois testigos de estas cosas. And see, y aquí, ik kende de belofte, ik zende de belofte van mijn vaders op u. Yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Pero quedad vosotros en la ciudad de Jerusalén. Para que seáis investidos de poder desde lo alto. Amén. Estas son las últimas palabras que Jesucristo le habló a sus discípulos. Y nosotros servimos un Señor resucitado. And he was even speaking as the discipline, now then of Sunday. Y aquí Jesús le hablaba a sus discípulos después de su resurrección. He was here as the old stand here. Y aquí estaba de pie delante de ellos como el Señor resucitado. Y iglesia del Señor. El Señor Jesús resucitado está buscando discípulos. Está buscando discípulos. Personas que estén completamente entregadas a él. Y aquí, como el Señor resucitado buscó a sus discípulos después de su resurrección, él fue en busca.
de sus discípulos. No para decirles, hey, aquí estoy yo. Hey, hey, miren, yo lo había prometido y aquí estoy yo. Aquí está la prueba. No. Él no, esta no fue la razón por la cual él vino a sus discípulos. Él vino para algo más específico. Aleluya. Él tenía una misión especial. Así que cuando él se desapareció, cuando él vino a ellos, es porque algo iba a suceder. Algo maravilloso iba a suceder. En degene die zouden die getuigenissen van die dingen zouden zijn, waren zijn discipelen. Y aquellos que iban a ser testigos de eso que iba a suceder eran sus discípulos. Prijs de naam van de Heer. Maar iets bijzonders gebeurde. Pero aquí pasó algo especial. Als we lezen in Lucas 44. Pero nosotros leemos un poquito antes de los versículos que leíamos en Lucas 24, a partir del 44. Pablo dice opens de schriften. Él dijo que él tomó y abrió las escrituras y les dijo: dit zijn de woorden die ik tot u sprak toen ik nog bij u was. Estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros. Dat alles vervuld moest worden wat over mij geschreven staat in de wet van Mozes en in de profeten en in de psalmen. Que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Dus alles moest vervuld worden. Todo tenía que ser cumplido. Amen. Wat wil zeggen hier? ¿Qué es lo que él quería decir aquí? Alles wat gebeurt in de laatste tijd, en dat is helemaal volgens God eeuwige plan. Todo lo que había sucedido en esos últimos días era de acuerdo al plan eterno de Dios. Dingen die waren vastgesteld in de schriften. Eran cosas que habían sido establecidas en las escrituras. In de boeken van Mozes. En los libros de Moisés. En los profetas. En los salmos. En dat alles moest vervuld worden. Y todo eso tenía que ser cumplido. En eerlijk gezegd, alles is vervuld. Y realmente todo fue cumplido. Aleluya. En ik zeg dat hij opende schriften, maar hij doet, hij deed iets. Hij deed iets. Él no solamente abrió las escrituras, pero hizo algo más. Y la segunda cosa que él hizo, él abrió algo más de adentro. Y dice aquí en verso 45, entonces les abrió el entendimiento. Entonces les abrió el entendimiento. Para que comprendiesen las escrituras. Amén. Hermanos, esta tarde mi deseo es que Dios abra nuestro entendimiento. Amén. Para que podamos comprender las escrituras. Y no solamente entenderlas, pero recibirlas, aceptarlas, cuando nosotros hablamos de Dios en nuestro corazón, Él no está ahí solamente para decir aquí estoy. Él está ahí para trabajar en nosotros. Onze verstand te openmaken is onze hart te openmaken. Él no solamente abre nuestro entendimiento, pero también abre nuestro corazón. Aleluya. Gloria a Dios. We ontvangen de boodschap in onze hoofd, in onze verstand. Recibimos el mensaje aquí en la mente, en nuestro entendimiento. Maar onze hart moet open zijn
om te kunnen geloven. Pero nuestro corazón debe estar abierto para poder creer. Amén. That's what the Bible says. Eso es lo que la Biblia nos enseña. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Hay muchos que escuchan la palabra, pero no la reciben. Y hoy de pronto tú estás aquí esta tarde. And you hold back, y estás escuchando lo que el predicador dice. Y tú escuchas lo que el Espíritu está hablando. My heart is pero tu corazón está cerrado. Amén. Mm-hmm. Pero por medio de nuestro corazón nosotros creemos. Y en nuestro corazón recibimos. Amén. Praise God. Amén. Good, brother. Nuestro corazón está en acción. ¿Sabes cómo yo sé que nosotros creemos con nuestro corazón? Porque nuestro corazón siempre está ocupado. Antes de que tú nacieras, tu corazón ya estaba latiendo. Hallelujah. Y desde ese momento hasta el día de hoy todavía sigue la tierra. Y yo quiero que mi corazón lata por él. Porque el plan eterno de Dios no era solamente que el Cristo sufriera y muriera. Y tampoco solamente que resucitara de entre los muertos. Había más en el plan eterno de Dios. Aleluya. Esto hace parte del mensaje. Aleluya. Gloria al Señor. Porque el Evangelio es eso. Es la muerte de Cristo. La sepultura de Cristo. La resurrección de Cristo. Pero ese evangelio ahora tiene que ser aplicado. Amén. Amén. Y eso hace que nos acerquemos a la siguiente etapa. Y por eso el Señor hace otra cosa. Él abrió sus corazones. Él también abrió no solamente sus corazones, pero abrió sus bocas. Aleluya. And that is what the Bible says. Y eso es lo que yo quiero decirte hoy. Praise the Lord. Hallelujah. Dice aquí. Aquí dice. En el verso 47. And they say to him. Y les digo a ellos. Todo está escrito. Verso 46, les digo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones. Comenzando desde Jerusalén. Y ahora vosotros sois testigos de estas cosas. ¿Eres tú testigo?
Si tú estás aquí el día de hoy, porque el Señor fue porque el Señor Jesucristo se levantó de los muertos. Si tú sientes su presencia, es porque nosotros servimos a Dios y está vivo. Y si tu vida ha cambiado, es porque servimos a un Dios resucitado. Nosotros no necesitamos haberle visto, pero nosotros vemos su obra. Nosotros vemos su obra. Yo veo su obra aquí en la iglesia del Señor en Orlando. Yo veo su obra en mi vida. Yo la veo. Gloria al Señor. Aleluya. Amén. 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 Y somos ahora testigos de estas cosas. Y mirad, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Tenemos una grande tarea. Amén. 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 Tenemos una grande tarea. Tenemos la tarea del gran evangelio. Aleluya. Y yo quisiera desarrollar 5 puntos con ustedes. Y no se preocupe porque tenemos arrendado hasta la medianoche. Tenemos aquí también a que el Señor nos quiera llevar. Y estos 5 puntos son bien fáciles, no se preocupe, pero quiero desarrollarlos con ustedes. Hoy me dijo el hermano Leonardo que se había anunciado hoy un día de ayuno. Aleluya. No, estamos bromeando. Hay 5 puntos que queremos desarrollar. Primero es vigilar. ¿Qué? Var. ¿Dónde? Van parar. ¿Barfan? ¿De dónde? ¿Vi? ¿Quién? ¿En? ¿Y cómo? Amén. ¿Qué? ¿Barfan? ¿Vi? ¿En? ¿De dónde? ¿Quién? ¿Y cómo? Praise the name. Aleluya. Amén. En ik denk dat hier. Y creo que Dios nos va a hablar. Wat? ¿Qué? Wat is die opdracht? ¿Cuál es la tarea? Wat is die grote opdracht dat hier aan ons gegeven heeft? ¿Cuál es la tarea que Dios nos ha dado? In first, 47, el verso 47 staat daar. Dije aquí. En in zijn naam moet onder alle volken bekering en vergeving van zonde gepredikt worden. Te beginnen. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. In zijn naam prediken. Predicar en su nombre. Begin en vergeven der zonde. El arrepentimiento y el perdón de pecados. Er zijn drie dingen hier. Y aquí hay 3 cosas. Aleluya. Die horen bij elkaar. Que pertenecen la una a la otra. Aleluya. Gloria al Señor. In the name prediken bekering en vergeving de zonde. Predicar en su nombre el arrepentimiento y el perdón de los pecados. Y no puede haber perdón de pecados si no hay arrepentimiento. Y ahora hay un silencio.
encanta la predicación. The harder from preaching it harder. Nos encanta escuchar predicaciones. Amen. Pero después de la predicación hay una responsabilidad. Eso va junto. No venimos a la iglesia solo para escuchar. No queremos ser solamente personas que escuchan, oidores, pero hacedores de la palabra. Praise God. Hacedores de la palabra. Amén. Zainam, in Zainam. En su nombre. Porque en su nombre hay poder. In Zainam there is autoridad. Hay autoridad en su nombre. Hay poder en su nombre. Porque somos sus hijos. Y los hijos de Dios llevan su nombre. Y usamos su nombre para poder predicar. Aleluya. Digamos presente. Ahora nosotros como embajadores, como mensajeros, as gesandte von hier. Amen. Aus. Amen. Como la imagen de Dios. Amen. Aleluya. Amen. Wegen fuera por. Ahora tenemos responsabilidades. En presencia de los buenos no fue demonio que hoz. Y nosotros ahora representamos el reino de los cielos. Ahí donde tú estás. Mírate en el espejo y dite a ti mismo: yo soy representante del reino de Dios. Amén. Soy testigo. Amén. Praise God. Bikini. ¿Qué anunciamos? El arrepentimiento. Bikini. El arrepentimiento. What is that bikini? ¿Qué es eso, arrepentimiento? Bikini is the rikir. El arrepentimiento es dar la vuelta. Aleluya. Amén. Je bent weggelopen en je loopt nog steeds weg. Te has alejado, sigues caminando hacia afuera. Maar pero ahora te invitamos, regresa. Regrésate. Regresa. Date la vuelta. Tú vas caminando así y de pronto te arrepientes. Caminas para el lado contrario. Cambiaste, tenías un destino y tú dices: no es el nombre. Porque yo estaba caminando y de pronto me presentaron una opción diferente, una mejor opción. Yo estaba muerto y ahora me mostraron la vida. Y entonces ahora, ¿qué escoger? No, yo no voy a escoger la muerte. No, entonces me di la vuelta y escogí la vida. Aleluya. Y eso el Señor me convenció. Ay, pero me gusta la muerte. Ah, me parece chévere la muerte. Porque la muerte nunca se presenta como muerte. Amén. A
se presenta como algo delicioso. Ay, lindas flores. Pero adentro ya tienen veneno. Están lindas. Y tú las tocas a veces y de ahí te quedaste pringado con el veneno. Y el pecado se presenta lindo. Amén. Por eso pido al Señor que abra nuestro entendimiento. Amén. Para que veamos que la luz del mundo está aquí. Aleluya. Así que hemos sido llamados a ser profetas. Los profetas. Yo soy un profeta. Soy un profeta. Y la gente se viste bien. Y por favor, no se metan con él porque es un profeta. Y nos encantan los títulos. Un profeta. Juan el Bautista fue un profeta. El más grande, el último de todos los profetas. Amén, amén. Él fue un profeta. Y él vio el resultado de sus profecías. Amén. Pero el profeta fue un profeta. Pero los profetas no eran amados por las personas. Ellos odiaban a los profetas. Porque ellos decían las cosas así como eran. Sí, amén. Y ellos llamaban a la gente al arrepentimiento. Todos los profetas del Antiguo Testamento. Ellos no eran famosos. Uy, el profeta va a llegar. La gente no salía corriendo a adularlos. La mayor parte de la gente encontraba que los profetas eran desagradables. Ahora vienen profetas. Y ahora nos va a decir todo lo que estamos haciendo mal. Y para remate nos va a decir que nos tenemos que arrepentir. Pero ese es el mensaje. Sí, amén. Abre mis ojos, oh Cristo. Sí, linda la canción. Lindo el culto. Hasta que llegó la predica. Y ahora. Ahora tengo una responsabilidad. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. And who will the breaking is y a pesar de que metamos a la predica en una linda cajita bien adornadita. Papina. Pero adentro. Beginning. Está el mensaje, arrepentimiento. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Y saben lo que pasó con Juan el Bautista? Le cortaron la cabeza. ¿Quieres tú cumplir esta misión? Ven y claro,
Weet je, via als mensen die willen dat andere mensen daarom ons leuk vinden. A nosotros los hombres nos encanta que le caigamos bien a la gente. Amén. ¿A quién le gusta eso? Sí, amén. Yo quiero caerle bien a todo el mundo. Amén. Es así. Aleluya. Pero si tú quieres cumplir con la tarea, je moet loswerken van die gedachte. Tienes que separarte de ese pensamiento. Want je zal niet altijd geliefd worden door mensen. Porque todo el tiempo la gente no te va a querer. Zoals broeder gisteren wat ze zeggen. Así como decía nuestro hermano ayer. Hij was in de vliegtuig, en hij sprak van de avión, maar dit is aan mij ook gebeurd. Porque a mí también me ha pasado. Dus iemand, wat doe je? Ay, uno habla y charla. Y dicen, yo soy representante de esta compañía. Entonces, y tú qué eres, yo también digo, soy representante. Con el grupo de una grande compañía. De multinacional. Es una multinacional. Amén. Y yo le digo, soy embajador. Oh, ¿verdad, embajador? ¿Y por qué estás sentado aquí en economía? Yo le digo, porque mi reino no es de esta tierra. Soy pastor. Y hasta ahí llegó la conversación. Después de eso se acabó. Aleluya. Y yo lo alargo para mantener a la persona ahí hasta un cierto punto. Pero después ya tengo que. Porque si ya sigo hablando de otra manera voy a mentir. Y nosotros no somos mentirosos. Somos luz de Dios. Tenemos que deshacernos de ese sentimiento. Goedkeuring. La aprobación. Beetje. Goedkeuring. La aprobación. No estamos buscando. Si tú quieres cumplir con esta tarea, tienes que también deshacerte. Porque la gente puede decirte, mira, lo que tú estás haciendo no me gusta. A la gente no le gusta. Amén. A la gente no le parece bien. Pero si nosotros venimos en el nombre de Jesús, aunque les guste o no les guste, tenemos una responsabilidad. Tenemos una responsabilidad. Porque todo se destruirá. Y nosotros queremos traer a la gente al conocimiento de Cristo. Vamos a quedarnos tranquilos. Amén. Todo va a estar bien. Prijs de naam van Jezus. Amén. Dus de Heer heeft ons een missie gegeven. Así que el Señor nos ha dado una misión. Om niet de wereld te behagen. Para no darle placer al mundo. Maar de Heer te behagen. Sí, amén. No caerle bien al mundo, pero caerle bien. Amén. Aleluya. Aleluya. En die zegt de Heer. Prijs aan de las cosas cambiarán. Als onze predik is zoals we moeten zijn. Si nuestra predicación es lo que debe ser. Aleluya. Weet je, om de gedachten van de mensen te veranderen. Cambiar el pensamiento a la gente no es fácil. Het is niet makkelijk. No es fácil. Natuurlijk niet.
Claro que no. Por eso necesitamos el poder de Dios. Porque aquel que nos ha enviado, Él nos va a dar el poder. Amén, amén. Si tú sales con el pensamiento de que tú vas a convencer a la gente, ya se terminó para ti. Búscate otro trabajo. Porque tú no vas a cambiar a nadie. Nadie puede cambiar a nadie. El único que cambia los ojos es Jesucristo. Entonces la Biblia dice, como segundo punto, ¿a dónde? ¿A dónde? Ese es nuestro segundo punto. El primero se tardó un ratito, este se va a tardar un poquito menos. Amén. Estamos en la iglesia. Amén. Y somos una familia. Gloria a Dios. Estamos en ayuno. ¿Dónde debemos ir a predicar? ¿Dónde? El verso 47 dice en todas las naciones. En todas las naciones. En todas las naciones. Entre todos los tipos de pueblos. Entre todos los pueblos étnicos. En todas partes. Sin hacer excepción de personas por su raza. O por su color de piel, o no importa lo que sea, porque Dios no discrimina. Y el Evangelio no puede discriminar. Ahorita estábamos viendo aquí cantando personas de muchas naciones, de la República Dominicana, de Curazao. Yo creo, pienso. De Sudamérica. De Sudamérica. También de multiplíquense. Amén. Globally. Amén. Y le dijo, multiplíquense y aquí se queda. Aquí, ¿no es aquí? Aquí. Filipitos, aquí. ¿Eso fue lo que el Señor les dijo? No, multiplíquense y llenen la tierra. Así que ellos tenían que salir. Así que el nieto de Adán tenía que irse lejos. Amén. Todos tenían que irse lejos. Porque ellos tenían que poblar la tierra. Pero la gente no quería. Ellos querían quedarse ahí en el grupito. Aquí se siente bien. Aquí es nuestra comida. Aquí estamos hablando un idioma. Aquí la pasamos bien juntos. Estamos en el grupito. Aquí está el grupo colombiano. Aquí está el grupo de Curazao. Y a veces en la iglesia se arman esos mismos grupitos. Grupitos de personas. Pero en el principio, el plan eterno de Dios era que nos esparciéramos. Amén. Darón, darón, darón.
Babel is Nicholson. Por eso que se cayó la torre de Babel. But the master were all tied down. Porque ahí querían quedarse los hombres. And they said, let us make a name for ourselves. Y dijeron, vamos a hacernos un nombre para nosotros. And they said, they were all tied down. Y ahí estaban siempre juntos. They raised the summer. Viajaban juntos. They brought an even culture all the way. Y ellos todos llevaban consigo su cultura. And two, y de two, pronto. And the first thing that they hear today. Y lo primero que hizo el Señor. Les cambió la lengua. Ah, that is it. Hasta ahí. Ahora ustedes ya no se van a entender los unos con los otros. Y automáticamente ellos se esparcieron. Ellos automáticamente tuvieron que salir. Así que desde entonces. Glory, 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 glory. Hay que esparcirse. Y el día de Pentecostés pasó lo mismo. El Señor les dio a ellos nuevas lenguas. Pero eran lenguas que las personas de otros países podían comprender. Y por eso el Señor estaba diciendo este evangelio no es solamente para los judíos, pero este mensaje no es solamente para ustedes, es para todas las naciones. Gloria a Dios. La visión no es solo para nosotros, es para todos. Me voy a predicarle a aquellos con los que me siento cómodo. Olvídate de eso. Tienes que arrepentirte de ese pensamiento. Y ahora hay un silencio. Y cuando hay silencio significa que el pueblo está recibiendo. Están pensando. Este mensaje debe salir a todas las personas. Y esta es la tarea de los discípulos de Jesucristo. Ellos conocen de pronto un evangelio de prosperidad. Y vienen al Señor pensando Dios me va a bendecir materialmente. Y este es el evangelio que muchos predican. Pero ese no es el evangelio. Pero el evangelio nos lleva al arrepentimiento. Thank you.
Amen. Mensen zijn zoals schapen die gaan naar dood. Es como la gente son como ovejas que van hacia el matadero. Maar we zijn hier. Y nosotros estamos aquí. Om te grijpen. Para agarrarlas. Para fanco. Aquellos atraparlas. Aleluya. En we zeggen, je moet terugkeren. Y decirle, salte de aquí, date la vuelta. En iedereen. Y todos. Niet de mooie. No los guapos. Maar iedereen. Pero todos. Gloria al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. El arrepentimiento y el perdón de los pecados. Aleluya. Gloria al Señor. Geen volk wordt uitgesloten van deze opdracht. No hay ningún pueblo que ha sido excluido de esta tarea. Wij geloven niet in gesloten gebieden. Nosotros no creemos en terrenos cerrados. No creemos en eso. Los musulmanes también pueden venir al arrepentimiento. Hermano, no use esa palabra. Hermano, tenga mucho cuidado. No, todos. Todos. ¿Cuáles son? Onvoldoende opleiding. ¿No tiene suficiente educación? Y ahora le estoy hablando a los jóvenes. ¿Welke zijn uw bezwaren? ¿Cuáles? Ik heb geen onvoldoende opleiding. ¿Cuáles son tus razones? No, no tengo suficientes diplomas. Geen voldoende educatie, opleiding of nee. No tengo suficiente educación. Dus dat is mijn excusa. Esa es mi excusa. En je bent jonger. Y tú eres joven. Je bent 18 jaar oud. Tienes 18 años. Dit is geen excuus. Esa no es una excusa. Espiritualmente, pero también en mis estudios.
Porque el Señor no quiere usar a los flojos. El Señor no quiere flojos aquí en el rebaño. Y no se trata tanto de lo que estás estudiando. Pero a través de ese proyecto, a través de esa educación, Dios está formando tu carácter. Él te está formando para ser puntual. Nos está enseñando la responsabilidad. A través de todo eso, Él nos está formando. Y yo pensé, me tengo que mantener ocupado. Tengo que aprender. Señor, dirígeme en qué tengo que estudiar. Pero tienes que trabajar fuerte para poder trabajar a través de todo eso. ¿Me entienden? Amén. Y hay muchos aquí que no les gusta ese mensaje. Porque quieren todo fácil. Ay, el Señor viene pronto. Sí, el Señor te puede usar. Aleluya. Amén. Viva Spoilers. ¿Quién era Pablo? Viva. Ya, vaya, vamos a ver. Dat Petrus en al die mensen waren mensen van de mensen. Ellos eran los otros discípulos como Pedro y todos los otros eran del pulgo, de la multitud. Ze hadden geen, ze konden niet lezen. Ellos no podían ni leer. Dat is wat ze van de mensen zeggen. Eso es lo que la gente dice. Oh, ze wisten moeten lezen. Ze wisten moeten lezen. Ellos sabían cómo leer. Ellos tenían que saber cómo leer. Ellos desde que eran niños les enseñaron a leer las escrituras. Eso estaba en la ley de Moisés establecido. Y lo que ellos no tenían de pronto era etiqueta, maneras. De pronto no olían muy bien. Want ze waren vissers. Porque eran pescadores. Ze hadden geen mooie manieren. Y de pronto no tenían buenas maneras. Maar ze wisten het niet. Pero ellos sabían, conocían. Prijzen naar van hier. Aleluya. En de Heer wil geen y el Señor, mensen die hem werken, die niets kennen. No quiere trabajadores que son ignorantes. Prijzen naar van hier. De Heer zoekt mensen. El Señor busca. Aleluya. Aleluya. Psalm 67. El Salmo 67. Habla de estos, de todos los pueblos. Y si nosotros pudiéramos cantaríamos este salmo. Y podríamos cantarlo, pero no conocemos la melodía. Prijzen aan van hier. God heeft ons genadig en zegen ons. Hij doet zijn aangezicht over ons lichten. Dice Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. Haga resplandecer su rostro sobre nosotros. Dan zal men op de aarde uw weg kennen. Para que sea conocido en la tierra tu camino. Onder alle heiden volken uw heil. En todas las naciones tu salvación. Prijzen aan van hier. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben.
La tierra dará su fruto, nos bendecirá Dios, el Dios nuestro. Bendíganos Dios y témanlo todos los términos de la tierra. Porque comienza donde tú estás. Y la gente dice, yo quiero ser misionero, y piensan en el África. En Asia. Piensan en otros países de Europa. Siempre piensan allá, lejos. Pero tu primera tarea es en el lugar donde tú te encuentras. Praise the Lord. Is it such a praise the Lord? Praise the Lord. Under all looking, yeah. Entre todas las naciones, sí. Este. Pero primero, here. Aquí. Y entonces dice en Isaías el capítulo 12, verso 3. Y dice, y vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas, porque de Sion saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Y comenzó primero en Jerusalén. Y esa era la profecía y ese era el plan de Dios, que comenzará ahí primero. Ahí, primero. Primero en casa. Primero en casa. Primero tu casa en orden. Primero cumple tu tarea en tu casa. Primero burden. Primero tenaz. Y primero en todos los otros lugares. Primero. ¿Y sabes qué tan difícil es a veces de predicar en tu propio vecindario? Porque todos te conocen. Y quieres irte lejos porque ya nadie te conoce. Nadie te conoce por allá lejos. Y entonces suena como algo grande, dejé todo atrás. Y me fui lejos. Porque no quieres comenzar ahí porque todos te conocen. ¿Dónde está y cómo está tu reputación en la casa? Still. ¿Cómo está la reputación en casa? Primero sé misionero en tu casa. Con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos. Ellos quieren ser luz
Amén. Se sprache muy bajo, y algo lindo afuera, pero adentro. De largas caras. Hay largas caras. O hay both. Siempre con rabia. Gen muy buena. No hay bonitas palabras. Gen genial, ¿vale? No hay gracia en la casa. Pero afuera. Genial, hay gracia. Hay muy persona. Y la gente dice, pero qué linda persona. Frágase. Pregúntele a su esposa. Frágase. O pregúntele a sus hijos. Primero en casa. Amén. Nadie es profeta en su propia casa. Nadie es profeta en su propia casa. Eso es lo que dice el dicho. Nadie. Porque nos conoce. Y quererme mejor predicar en Canadá, en Canadá. Yo me acuerdo cuando comencé a predicar en mi iglesia local en Canadá. Y no se baja. Yo tuve que esperar. O me quedaba en este. Ya vas a ir. La tesín. ¿Qué pasa? Me tocó esperar antes de poder limpiar bien mi testimonio. Oh, amén. Yo era un pequeño diablito. Y el Señor limpió mi testimonio. Aleluya. Y me tocó esperar. Pero cuando me paré a predicar, yo podía mirar a los hermanos y a las hermanas. Y podía mirar a mi profesora de escuela dominical. Seguro, pero no solo.
No es una tarea que se le dio a los ángeles. Todos los que somos testigos podemos predicar. Ellos predicaron porque habían sido testigos. Ellos habían recibido algo, habían experimentado algo. Y no podemos hablar de algo que no hemos experimentado. Amén. No puedes predicar el Evangelio si primero no lo has experimentado en tu vida. No puedes. Es muy difícil. Es imposible. Primero tienes que experimentar el Evangelio en tu vida. Y para poder hacer a otros discípulos, tú tienes que ser discípulo primero. Para poder pedirle a la gente que siga, tú debes estar siguiendo. Amén, amén, gloria a Dios. Amén. Así funciona. Gloria a Dios. Y por eso entrenó Jesucristo a 12 hombres. A enseñarles cómo ser discípulo. Para poder cumplir con la tarea. Aquí todos somos predicadores potenciales. That is for the younger. That is for the younger men. Ah, no, eso es para los jóvenes. For younger men, sir. Eso es para los jóvenes. No, para todos. Even old men, even girls. Yo estoy muy viejo. No, no es. Even girls, even girls. Los que son muy viejos dicen son muy viejos. Los que son jóvenes dicen son muy jóvenes. The valiant. Y entonces, ¿cuál es? ¿Quién entonces? Aleluya. Dios nos ha llamado. Y Él llama a su iglesia. Esos que son de todas las naciones y de todos los pueblos. El Señor nos está llamando. Aleluya. Amén. Todos. Aleluya. ¿Y cómo? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo? Oh, that is y esa honestamente es lo que la Biblia nos enseña. No, quédense en Jerusalén hasta que venga el poder de lo alto. ¿Cómo? ¿Así? Yo puedo tener todos los diplomas. Puedes ser una persona perfecta. Puedes estar en el lugar apropiado. Y tienes el mensaje que es el justo. Tú puedes tenerlo todo. Pero si no tienes esto, hasta ahí llegas. Necesitamos el poder de Dios. Amén. Gloria a Dios. Esto lo tenemos que tener. Y aquí en Holanda les gusta decir: no, nada se debe. Pero esto sí se debe tener. Porque sin el poder de Dios nada podemos hacer. Necesitamos el Espíritu Santo. Y no necesitas el Espíritu Santo para hablar en nuevas lenguas, para sentirte bien, para saltar.
Dios. Aleluya. Otros son de es como un coche que no tiene gasolina. Intente conducir un auto sin gasolina. Muy alto, Jaguar. Lindo, un Jaguar. Lasto modelo. El último modelo. Muy, muy. Lindo, lindo. Muy alto. Precioso. Y la gente duerme en el auto. Se imagina muy. Y le saca un brillo al auto. Muy alto. Uy, dicen que auto tan lindo. Aleluya. Más gente en sí. Pero sin gasolina. Aquí también no solamente es la gasolina, pero hay que pagar el impuesto de rodaje. Muy alto. Pero lindo el auto, sí. Muy lindo. Pero sin gasolina. ¿A quién le vas a mostrar tu auto? A nadie. Y qué lástima. Qué lástima. ¿A quién le vas a mostrar tú? ¿A Cristo? Si no tienes el poder. Y por eso. Esperaos aquí en Jerusalén. Esperaos aquí en Jerusalén. Así lo dijo el Señor. Y aquí el mismo escritor lo repite en Hechos de los Apóstoles. El capítulo 1 y el verso 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros. Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Nosotros llevamos el Evangelio. Nosotros somos el instrumento de Dios. Gloria al Señor. Pero ese candelabro necesita el aceite. ¿O no? Oye, no, sí, ya. Amén. Amén. Necesitamos el aceite. Muy candelabro. Qué lindo el candelabro. Mira, lo que es hecho de oro. Pero no tiene aceite. En natura, son de oro. Seguro, y si no tiene aceite, no tiene fuego. Y si no tiene fuego, no hay luz. Necesito el poder de Dios. Nosotros nos dejamos distraer por todo tipo de cosas materiales. No tengo Espíritu Santo, pero tengo un iPhone. Si nosotros dijéramos, levanten la mano los que tienen iPhone aquí. Aquí nadie tiene iPhone. No, hermano, aquí no tenemos iPhone porque el pastor nos predicó en contra. Aquí todos tienen un teléfono. Un teléfono móvil. Usted no sale de su casa sin haberse traído su teléfono. Usted está en el camino y se acuerda, se me quedó y se regresa. Y ahora usted se arrepiente y regresa. Para recoger su teléfono. Pero nosotros no podemos cumplir con la tarea sin el poder de Dios. Amén.
No podemos. Y ahí esperaron ellos, ¿cuántos días? 10 días. Ahí, esperando. Hasta que aquel día llegó. Y fueron llenos del Espíritu Santo. Y ahora vamos a trabajar. Enseguida, a trabajar. ¿Cuántos han recibido el Espíritu Santo? Yo quiero ver sus manos levantadas. ¿Cuántos han recibido el Espíritu Santo? Ya pueden bajarlas. Y ahora, ¿cuántos de ustedes son llenos del Espíritu Santo? Porque cuando es como un evento que pasó. Yo fui bautizado con el Espíritu Santo. Aquel día fui lleno del Espíritu Santo. Y ahí lo tienen marcado la fecha. Y sale la fecha. Y tienen un diploma con la fecha. Pero ahora. Aleluya. Ahora. Aleluya. Ahora. Porque la tarea sigue. Sí, la tarea está vigente. Aleluya. Y la gente está pensando ahora. Tengo que ir a comer. Eso es tu carne. Pero escucha, sé lleno del poder de Dios. Y yo no quiero una doble porción. Señor, dame una doble porción. No, la doble porción no me alcanza. Yo quiero todo, la plenitud. Amén. Aleluya. Aquello que pasó ayer se acabó. Lo que sucedió la semana pasada ya se acabó. Aquello que sentiste aquella vez cuando fuiste bautizado se acabó. That is history time. Pero hoy, espera hasta que seas lleno del Espíritu Santo. ¿Cómo puedes cumplir con tu tarea? Si estás lleno. Así estás lleno. ¿Estás? Y tú tienes que preguntártelo a ti mismo. No se lo preguntes a tu esposo ni a tu esposa. Dios está buscando. Profesores, profesoras. Siervos, siervas. Que estén llenos. Aleluya. Y el Espíritu de Dios está aquí. Amén. Aleluya. El Espíritu de Dios está aquí. Aleluya. Ya tienes el mensaje. Aleluya. Y estás aquí. Claro. Todo está listo. Pero no hay poder. Yo quiero invitarles a que inclinemos nuestros rostros ahí donde te encuentras y ahí por algunos momentos no muy largos, porque ahora ha llegado el momento de asumir nuestra responsabilidad. Aquí es donde la repentina.
que tomar lugar. Nu, nu. Ahora mismo. Nu de Heer spreekt. Ahora Dios te está hablando. En hij zegt, bekeer. Y te dice, arrepiéntete. Bekeer tu camino. Arrepiéntete de tu camino. Vuélvete. Bekeer tu idee. Arrepiéntete, vuélvete de tus ideas. Bekeer tu manier. Vuélvete de tu caminar. Van je gedacht. De tus pensamientos. Kom tot de Heer. Y ven a Cristo. Aleluya. Bekeer. En ik wil vragen of iemand wil zich bekeren. Y no sé si hay alguien aquí que quiera arrepentirse. Iemand die wil zich bekeren. Aquí alguien que quiera arrepentirse. Het evangelie is eenvoudig. El evangelio es sencillo. Es eenvoudig. Es sencillo. Aleluya. Er is iemand. Hay alguien aquí. Is er iemand hier? Hay alguien aquí. De eerste die wil zich bekeren. Que quiere primero arrepentirse. In de naam van Jezus. Er is een altaar hier open. Hay un altar abierto. En al die mooie feestjes voorbereid. Y cuando toda la fiesta digna se haya acabado. Het hele feest, maar dit de dingen zijn dat die jullie blijven staan. Pero estas cosas permanecerán para siempre. Is er iemand hier? Hay alguien aquí? Die wil zich bekeren. Que quiera arrepentirse. Dat is maar niet deel van de boodschap. Maar ik voel in mijn hart. Yo siento en mi corazón. Dat er is iemand. Que aquí hay alguien. Die wil zich bekeren. Que quiere arrepentirse. Aleluya, en de naam van Jezus. Die zegt er nu. Yo te lo digo hoy en el nombre de Jesús. Nombre de Jesús. Ven, vuélvete de tu camino. Vuélvete de tu camino. Y ven a Cristo. Él tendrá misericordia de ti. En el nombre de Jesús. Ven. Arrepiéntete. Oh, aleluya, aleluya. Is er iemand anders? Hay alguien más. Is er iemand anders? Hay alguien más. Que quiere arrepentirse. Aquí hay mucho espacio. Aquí hay siervos de Dios. Y vamos a orar por ti. Y ven a Cristo. ¿Cuál es la oferta de afuera? ¿Qué te están ofreciendo? ¿Cuál es la afuera? ¿Qué te ofrecen afuera? Esta es la oferta más grande que vas a recibir. Es la vida eterna. Es la vida eterna. Para ti. En el nombre de Jesús. Este es tu lugar. No hay nada más hermoso que esto. Aquí hay mucho espacio todavía. Aquí hay espacio. Aquí hay